嗯。 Del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Mi nombre es Javier Bosque y hoy tengo el placer de entrevistar a la doctora María Cecilia Zapata. Mientras aprovecho para saludarla, la presentamos. María Cecilia Zapata es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Administración Pública, licenciada y profesora en Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es investigadora del CONICET y del área de estudios urbanos del Instituto de Investigación Gino Germani. Ejerce actividades de docencia en la materia de Introducción al Conocimiento de la Sociedad y del Estado, en el Taller de Tesis de la Maestría en Hábitat y Pobreza en América Latina, en el Taller de Tesis 2 del Doctorado en Ciencias Sociales. Es autora de numerosos artículos en revistas indexadas con referato, capítulos de libros y participación en numerosos congresos nacionales e internacionales. Se especializa en el estudio de políticas habitacionales, producción social del hábitat y procesos de transformación urbana en el área metropolitana de Buenos Aires, con énfasis en el análisis de las distintas modalidades de acceso al hábitat por parte de los sectores populares. ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Javier? Un gusto. Bueno, igualmente para nosotros. Cecilia, te cuento que nos acercamos a, a tu trabajo por las publicaciones donde se expone tu tesis, tu tesis perdón, de maestría y doctorado. El título, que creo que derivó en este libro posterior, sí. es La política habitacional porteña bajo la lupa de los programas llave en mano a la autogestión del hábitat. Acá lo mostramos, de la tesis derivó en este posterior libro. Sí, exactamente. Bien, el campo donde se inscribe tu trabajo es el siguiente, que voy a leer en la plaquita. Estudio de políticas habitacionales, producción social del hábitat y proceso de transformación urbana en el área metropolitana de Buenos Aires, con énfasis en el análisis de las distintas modalidades de acceso al hábitat por parte de los sectores populares. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Bien, me gustaría comenzar eh, con algunas conceptualizaciones y preguntarte, ¿qué vinculaciones pueden establecerse entre el habitar y el hábitat como relación cultural? Bueno, es, eh, es una pregunta bien compleja y te diría que es incluso una de las preguntas nodales uh -huh. de todo el desarrollo de investigación que yo vengo haciendo desde hace ya eh, varios años. Sí. Eh, y básicamente porque es muy difícil como conceptualizar el hábitat. Y mm, hay una conceptualización de una, una tradicional conceptualización del hábitat que es como muy simple. Sí, eh, y le faltan detalles, contenido. Tal cual, o sea, el, el, estudiar, digamos, la problemática habitacional es muy compleja. Yo vengo de las áreas de, la, de las ciencias sociales, uh -huh. mi formación de base es sociología, sí. soy socióloga, y, y desde esta perspectiva es desde donde abordo las problemáticas eh, urbanas. Uh -huh. Y el hábitat y el habitar eh, es una producción social, digamos, es una construcción social. Y la vivienda, digamos, por más de que eh, a simple vista o desde el sentido común uno la conceptualiza como algo arquitectónico, como una sí, lo constructivo y una no caja, lo claro, pared, techo, y sin embargo, eh, desde nuestra perspectiva, desde los que venimos estudiando los estudios urbanos, Interpretamos que no, que es una construcción social, y que en esa construcción social de, de, esa, de esa vivienda o de una vivienda, de, de lo que nosotros llamamos el habitar, sí. también hay reproducciones de sentidos, de formas de actuar, de conductas, de normativas. Uh -huh. Entonces, eh, abordar, digamos, el habitar como una relación cultural eh, es, a nosotros nos parece como fundamental para poder entender las distintas problemáticas que atraviesan eh, al hábitat, al habitar, y fundamentalmente a lo que yo estudio, que es el desarrollo de políticas habitacionales que traten de dar una solución habitacional a determinados sectores, digamos, de, de la población. Entonces, eh, es fundamental poder interpretar eh, el hábitat desde, desde una concepción más amplia. Sí, más ¿no? abarcativa de, de otras. Tal cual, y pensar también quiénes son los actores que intervienen en la producción del hábitat, desde qué patrones culturales intervienen esos, esos actores, uh -huh. eh, qué, qué, qué normas, qué, qué conductas ¿no? eh, se empiezan a desarrollar en el hábitat. Todos nos relacionamos de alguna manera, digamos, en la vivienda en las que estamos, usamos el espacio eh, de una manera específica, el espacio eh, nos contiene. En todos los sentidos de la palabra, sí. digamos, ¿no? Eh, también contiene, digamos, nuestras formas de, de actuar. Dice quiénes somos, digamos, eh, y nosotros entendemos al otro en función de dónde vive, ¿no? Uh -huh. eh, debe, debe pasar a, a los televidentes, a vos, que cuando circulamos por una ciudad y transitamos por una zona centro, digamos, de la ciudad, eh, que las casas son lindas, que son bellas, que que están embellecidas, etcétera, etcétera, uno se siente cómodo, pero sin embargo cuando la trama urbana empieza a cambiar un poco, vos te sentís un poco más incómodo. Bueno, Seguro. ahí hay ciertos condicionamientos, el hábitat te, te está dando ciertos condicionamientos eh, de ciertos patrones culturales, eh, ciertos espacios de inserción o de segregación, eh, pautas culturales, transmiten pautas culturales a partir de las cuales vos también construís tus propias pautas y las reproducís. Entonces, poder interpretar digamos, la complejidad que tiene el habitar y la complejidad que tiene el hábitat me parecía a mí fundamental para poder estudiar algo tan complejo como es el desarrollo de una política habitacional, ¿no? mm -hmm. que es mi, mi campo de estudio. Perfecto. Eh, ¿Cómo se definen dentro de, de tu trabajo, en el marco de tu trabajo, a los sectores populares? Ahora, eso también me representó, digamos, un problema a la hora de, de decidir o de, de, de definir, bueno, ¿quiénes son los actores sociales, digamos, para los que voy a estudiar? Mm. Inicialmente me empecé a meter con, vengo a la sociología, con clase, obviamente. Claro. Clase social eh, y a usar la variable de clase para tratar de organizar, dividir, clasificar de alguna manera la sociedad. Pero después me di cuenta que esa categoría a mí no me servía. Se quedaba como corta. Me quedaba corta, me... me, me, me Sí, me acord... sí me, me, no me permitía como analizar, me, no, me, no me funcionaba como un analizador del grupo social que yo estaba uh -huh. sí, estudiando. Entonces empecé a investigar y me terminé por decidir tomar la categoría de sector social, interpretando, digamos, por sectores eh, sociales, sectores populares, uh -huh. eh, por sectores populares aquellas personas, familias, grupos de, de personas sean trabajadoras o no trabajadoras que atraviesan situaciones de vulnerabilidad, trabajadores formales, informales, sí. eh, pero que fundamentalmente a lo que ese grupo, digamos, los agrupa, es que eh, son excluidos del mercado de acceso a la vivienda, uh -huh. o en realidad del acceso a la vivienda vía el mercado. Claro. ¿no? O sea, el mercado los excluye, no pueden acceder por el mercado a la vivienda tal cual. ¿no? Entonces, ahí yo veía que había como ciertos criterios que me permitían como unificar a ese, a mi universo, digamos, de, de estudio y a quienes yo creo que debería estar destinada a la política habitacional estatal, okay. ¿no? Okay. Eh, que en definitiva, digamos, eh, bueno, en, eh, de, por lo menos desde la perspectiva de formación en estudios urbanos que yo tengo, nosotros interpretamos que que hay distintas modalidades de acceso a la vivienda. Eh, una, la, la más tradicional, digamos, es a través del mercado: no va, con plata, Compra. compras o a través de un crédito, compras una vivienda. También, otra de las formas cuando no puedes acceder a través del, del mercado es a través del Estado pidiéndole al Estado que te dé una vivienda a través de las políticas, públicas, claro. de las políticas habitacionales que implementa mm -hmm. el Estado y a partir de las últimas bueno ya en las últimas décadas no ya desde <laughs> ya principio, claro desde mediados del siglo anterior otra forma de, de acceso a la vivienda es cuando los propios sectores populares bueno no pueden acceder a la vivienda vía el mercado ni vía el Estado autoproducen digamos, sus viviendas, que es una forma de acceso, que es, llamativamente es la forma de acceso predominante a la vivienda de los sectores populares claro. en gran parte de toda América Latina, ¿no? que es lo que nos caracteriza, digamos, los países de la región sí. en relación a, a otros países de, de Europa o del mundo. ¿no? Esto lo que esto lo estás contando ahora tiene que ver con la autoconstrucción, puede ser. Bueno, hay, hay una forma muy extendida de acceso a la vivienda en Argentina que es la autoconstrucción, que incluso acá en el conurbano lo vemos mucho, ¿no? Uh -huh. Que incluso esa autoproducción es progresiva, eh, progresiva en el sentido longitudinal, digamos que se uh -huh. va dando a lo largo de los años, incluso que va siguiendo el proceso de crecimiento de las familias. Cuántas, uh -huh. la, te diría que la mayoría de las casas del conurbano está la madre, el padre adelante sí, sí. y cuando van creciendo los hijos Joder. Van construyendo atrás, arriba, arriba, atrás. Tal como, tal. ¿No? Entonces esos procesos de, de autoconstrucción de la vivienda son longitudinales a lo largo del tiempo, de manera progresiva. Eh, también, bueno, esas formas, también están muy, esas formas de producción del, del habitar, digamos, están muy vinculadas también con las posibilidades de acceso sí. digamos, al mercado. Los jóvenes sabemos que no acceden. Bueno, yo ya me estoy incluyendo, <laughs> no, me debería <laughs> de excluir un poco ya de ese grupo. Los jóvenes no, no acceden a. A, a la vivienda, es muy difícil poder acceder a la vivienda por todas las condiciones, digamos que, sí, que sí, por, los por las exigencias, tal del cual. Mercado formal, digamos, de para de poder comprar, tipo. incluso ahora también para poder alquilar. Sí, tal cual. ¿no? Tal cual. Sí, Entonces, agregamos un componente más a la problemática habitacional que también tiene que ver con las ocupaciones. Tal cual, mm -hmm. tal cual. Perfecto. En el capítulo 7 de este libro eh, encontramos definiciones teóricas y conceptuales sobre vivienda digna, vivienda adecuada, entre otras categorías vos proponés una perspectiva integral con respecto a las problemáticas de la vivienda. Sí. ¿De qué se trata esto? Mira, yo venía leyendo muchísimas eh, temáticas, digamos, bibliografía uh -huh. y informes y, y, bueno, y distintos abordajes teóricos y conceptuales que abordaran la vivienda, el habitar, el sí. hábitat, etc. Etcétera, etcétera. Y lo que hay, digamos, lo que hegemoniza, digamos, el campo de estudio... Es un abordaje de la vivienda desde una perspectiva techista. Que ¿no? claro. eh, sí, perspectiva... te construyo lo material, es eso. Tal cual. Y si hay algo que en los últimos años, creo que desde, las, desde los estudios urbanos, como se viene como problematizando bastante, es que una vivienda no es simplemente un techo. ¿no? Y las soluciones habitacionales que ha dado el Estado en los últimos años demostró justamente Parece la, que, la, la, la techo. que se construye techo y lo que vemos es que en realidad se construye un nuevo problema que no hay una solución habitacional en esas soluciones que brinda que brinda el estado uh -huh. que una vivienda es mucho más que eso entonces por eso yo en el libro como trato de hacer un, un abordaje que yo llamé un abordaje más integral para tratar de pensar la vivienda desde otro lugar, ya no pensar tanto la vivienda como una vivienda techista, de, de digamos, desde una perspectiva arquitectónica, claro. sino pensarla de una manera más integral, pensarla como hábitat, en el sentido que una vivienda te implica para la familia que vive en una vivienda las posibilidades de reproducción de tu vida cotidiana. Entonces, no es lo mismo habitar una vivienda que está en el centro de la ciudad con todas las externalidades que eso te habilita, no, Bien. me refiero a posibilidades de acceso a una escuela, posibilidades de acceso a un hospital, posibilidades sí, trabajo, de acceso al trabajo, posibilidades de acceso a, 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 al consumo, de sí, las cuestiones que misma de la ciudad. a un almacén, a un supermercado, al transporte, hmm. al, al acceso a la cultura. Sí, incluso sí, teatro. Que le permita desarrollar a esa persona todas sus Tal potencialidades cual. dentro de la ciudad. Exactamente. Que alguien que vive en una vivienda a 6 kilómetros de la primera parada de colectivo o 10 ah. kilómetros del de primer hospital o, diez, o que no tiene acceso directamente a cultura o que no tiene acceso a educación. Sí, espacios cuestiones públicos, etc. O para, no sé, para poder acceder a la compra del supermercado se lo tiene que traer desde el trabajo hasta su casa porque no hay ninguna malcena almacena en la zona claro. eh, que le pueda abastecer las condiciones mínimas que necesita sin hablar de los servicios públicos. Sí, ¿no? habla. Entonces, la vivienda es mucho más que un techo. Y, y si hay alguien que ah, perdón, si hay algo que venimos viendo en los últimos años, es que la no intervención, digamos, del suelo, lo que ha generado la política habitacional de los últimos años. Ha sido eh, una reproducción de esta lógica techista en la ejecución de la política habitacional que ha generado segregación urbana, que ha generado segregación, autoencapsulamiento, digamos, un montón de problemáticas sociales que al final terminaron. Hay una, una investigadora mexicana eh, que usa el término del de problema de los con techo, digamos, ¿no? De los que tenían un problema básico, que era el que no tenían un techo, lograron acceder al techo y ahora, y ahora se encuentran con un nuevo menos. problema, acá, ¿no? Eh, que es in muy interesante, digamos, sí. ese, ese abordaje. Entonces, bueno, por eso yo lo que planteo en el libro, bueno, hay que empezar a problematizar las viviendas desde una concepción integral de la vivienda. Uh -huh. eh, la vivienda es, es el disparador del acceso a un montón de otros derechos. ¿no? Si uno tiene una buena una vivienda te interrumpa. Ni hablar de que encima el derecho a la vivienda está consagrado en la Constitución. Además. Malentendido con las políticas que estás contando tradicionales tal de, digamos, cual tal del cual y que incluso ya gran parte de las constituciones municipales también ya no incorporan. incorporan artículos específicos sobre el acceso a una vivienda digna y el derecho a la ciudad sí. ¿no? entonces eh, to totalmente es como, eh, hay como una un, desatención digamos a esa a, a, al acceso al derecho que, que, que deberían tener las personas que no tienen ese derecho muy fuerte ¿no? uh -huh. en la ejecución de, de las políticas eh, entonces eh, retomando es, es fundamental que haya un cambio que es que estimulemos ¿no? que, los, que, los investigadores de conice los, los estudiosos en temáticas sí. de estudios urbanos necesitamos empezar a generar un cambio en la forma en la que estamos estudiando, mirando y abordando digamos la, la, la vivienda desde sí. una perspectiva muchísimo más integral y más aún los decisores de políticas digamos, de tienen que tener un cambio en esa concepción. Porque todos perdemos digamos, sí, en, sí, en sí. la ejecución de políticas desde esa perspectiva tan, tan simplista. Claro, tal cual. En tu trabajo articulas neoliberalismo y transformaciones, ubicándonos sí. en el periodo de tu trabajo y concretamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué indicadores eviden evidencian esas transformaciones? Bueno, ahí yo eh, empecé a ver, digamos, eh, empecé bueno, para, para ubicarnos temporalmente. Mm -hmm. Yo ubiqué digamos, mi análisis en el neoliberalismo post-70 en adelante, porque necesitaba uh -huh. hacer un recorte, sí. digamos, pero bueno, es claro que la problemática habitacional en la Argentina es estructural. Desde el principio del siglo anterior, ya con la primera huelga de inquilinos en 1907, sí. ya, ya había una, una clara expresión de la crisis habitacional eh, que, hay, que, hay, que hay en la Argentina. Uh -huh. Específicamente, en mi caso de estudio, yo lo radico en la ciudad de Buenos Aires. Que la ciudad de Buenos Aires, encima, tiene la particularidad de ser la ciudad más rica de todo el territorio, ¿no? que concentra el mayor Producto Bruto Interno, pero sin sí. embargo, tiene un cuarto de su población en situación de criticidad habitacional, o sea, en situación crítica habitacional. Claramente, un esto tema es de, el censo, decisorio. Claro, tal cual. Y estos son, digamos, un escenario del censo 2010, ni me imagino ah, lo qué que pasa va a ser el censo del año hoy. que viene, claro. Pero bueno, entonces haciendo un recorte en el neoliberalismo post 70 y demás, lo que, lo que yo empecé a ver es que eh, la, la forma de actuar del Estado es muy distinta a, la, a, las formas de intervención pre, a las formas de intervención previa, por las características de transformación o de reestructuración del capitalismo uh -huh. en general, y esta nueva, digamos, eh, este nuevo modelo neoliberal que en países como el nuestro... Tiene una expresión muy fuerte en el territorio, ¿no? en donde el suelo pasó a ser una fuente de acumulación más que antes del neoliberalismo. No estoy diciendo que no haya sido explotada, pero que si no. Exacerbada en eh, hoy en tal, día. Tal cual. En donde el Estado pasa a cumplir un rol subsidiario, digamos, de ese proceso de acumulación eh, a través de esta mercancía, digamos, que es el, que es el suelo, tal cual. Entonces, lo que empezamos a ver es que hay fuertes transformaciones en el territorio. Antes veníamos eh, analizando que el proceso de desarrollo urbano eh, de las ciudades era como en forma de mancha de aceite, digamos, que eh, las ciudades iban creciendo, digamos, arrastrándose, digamos, hacia sus zonas periféricas. Digamos. Y a partir de la, del neoliberalismo, a partir de los 70, lo que vemos es que hay un corte, digamos, en ese proceso de crecimiento, en donde empiezan a aparecer centros y subcentros, en donde empiezan a aparecer autopistas que cambian la forma, sí. que, que, que marcan un cambio radical en la forma tradicional digamos, de, de movilidad y de crecimiento eh, de las ciudades, digamos, y sus. Y sus entornos en, en, en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano en su área metropolitana se ven muy fuerte. Sí. Como los conur, el conurbano, las distintas áreas del conurbano crecían alrededor de la estación de tren, claro. ¿no? Y el tren, como cuando se desarticula el tren como vía digamos, de transporte, genera una transformación, y aparece la autopista, genera una transformación muy fuerte del territorio, donde empiezan a aparecer countries que es una nueva modalidad, digamos, de vivienda muy llamativa, muy particular, en donde hay un montón de compañeros de los estudios de estudios urbanos acá, que están acá en La Plata, en la Lanús, en Quilmes, en las universidades del conurbano del lado norte, General sí. Sarmiento, San Martín, que están estudiando, digamos, los procesos de, 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 de country de, sí, de cierre. mira como de... segregaciones voluntarias, ¿no? Los, los, Tal cual. Los country. Tal cual, ¿no? Que es interesante ver eso también, cómo cambia, digamos, las movilidades, cómo la movilidad pasa a ser, también está, pasa a estar mercantilizada, porque para sí. llegar de sí, de, Loma de Zamora hasta, están, la, sí. hasta la ciudad de Buenos Aires, no sé cuántos peajes tenés que atravesar, digamos. Entonces, es, el de transporte también pasa a estar, pero también genera mercantilizado, ¿no? Sí. Pero también genera como transformaciones en sus alrededores, ¿no? Que lo estamos viendo con el desarrollo urbano de acá de Lomas de Zamora, que yo hacía varios años que no venía no más, y mal. no lo puedo creer, digamos lo que el crecimiento, todo el proceso de renovación que se dio en, en estos barrios. Lo mismo que en Quilmes, lo mismo que distintos procesos de transformaciones que se dieron específicamente en la ciudad de Buenos Aires, con el desarrollo de distritos, sí. con, con, con cambios muy fuertes en las pautas de consumo, ¿no? En donde, no quiero nombrar marcas, pero grandes hipermercados, digamos, desalojaron, digamos, al almacén, claro. en donde hubo cambios en las, eso, en las pautas como de, 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 de consumo. Eh, en donde hay nuevas formas de encapsulamiento. Nosotros hablamos de los countries en el conurbano, pero podemos ver los, sí, los complejos. Los, de edificios. los complejos de edificios con seguridad en, en, los, en pleno centro de las, de las ciudades, en donde, que tienen son los nuevos complejos con aménides, sí, ¿no? sí, sí. Piletas, gimnasio. Eh, Sí, hasta incluso algunos con locales comerciales, de locales abastecimiento, comerciales, diario. Cines, comerciales, cines. estamos sí. viendo en la ciudad de Buenos Aires, que tienen hasta cine adentro, no necesitan salir. No, sí, prácticamente vivís ahí. Sí. Claro. Colegios, universidades. Y ya, ya está el completo. Claro, son countrys en el medio en la de la ciudad, ciudad ¿no? Mm. Eh, a pesar de que todavía no son conceptualizados como countrys, parecía que el, 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 el proyecto de IRSA al lado de Rodrigo Bueno va a ser el nuevo country de la ciudad. Sin embargo, ya hay algunos en, en la ciudad que la verdad que se parecen. Sí, sí, digamos, bastante digamos, a la. A la, a la validar un country bastante tal cual entonces todas esas digamos transformaciones que se fueron dando en el territorio eh, es interesante ver el rol que ocupó el estado no en esas transformaciones que un poco como lo decía antes pareciera que el estado actuó al no intervenir digamos en, en la distribución del suelo en la, ningún tipo de regulación del suelo el estado deja hacer o facilitando no. con políticas o de uso de suelo exact favorables al mercado al capital es privado. Exactamente. O a partir de la ejecución de distintas políticas de desarrollo urbano, incluso habitacionales, que ¿no? es donde a mí más me interesan, sí. que son las que a mí más me interesan, incluso con políticas de ese tipo, lo que se termina produciendo es una reproducción de esta misma lógica de desarrollo del, del territorio. Un desarrollo que es excluyente, que es segregatorio. De que está muy lejos de poder generar una ciudad más. Eh, a mí no odio hablar, usar la palabra inclusiva, eh, igualitaria. Claro. Una ciudad como más igualitaria, en donde haya posibilidades de acceso. ¿no? Sí, se convierten en ciudades más elitistas, en cierto punto. Creo que en el libro mencionás eh, que la, las políticas sean orientadas se hacia una ciudad que sea un polo turístico, o sea darle esa, esa entidad a la ciudad de Buenos Aires. Tal cual, tal cual, surge el distrito gastronómico, que acá en, Unidos, bueno, en, acá donde, en Loma estamos... Tan claro, que han sido como un ejemplo de, <laughs> en el conurbano, en donde el distrito tecnológico, en donde el Estado genera un montón de subvenciones a grandes empresas, digamos, para que se instalen, digamos, en esas zonas, pero el Estado no implementa, por ejemplo, áreas, áreas sociales, en donde las familias de, de escasos recursos puedan poder alquilar. O comprar, digamos, en zonas que defina el Estado. Bueno, después habría que ver qué zonas defina, claro. ¿no? Pero bueno, al margen. Donde nos ¿no? mandan. Claro, donde nos mandan, tal cual. ¿No? Eh, pero podría también implementar ese tipo de políticas para generar un acceso más igualitario. Sin embargo, Mira se implementan todo. las políticas, claro, de subvenciones de impuestos a empresas y no sectores populares. ¿no? Entonces, el Estado, cuando interviene por acción, OSLAC, eh, cuando el Estado interviene por acción u omisión. Eh, está definiendo un tipo de política. de Oslak, remitiendo a Oscar Oslak, sí. eh, eh, padre de las ciencias políticas, digamos, de Argenti investigador argentino, que tuvo un gran desarrollo de, de las políticas públicas, pero también con acento en políticas habitacionales. Y es interesante, justo él, ahora que lo traigo, porque él eh, tiene un, eh, un libro que es bien interesante, que habla sobre el derecho a la ciudad, donde él pero, plantea, por ejemplo, Todas esas transformaciones que se dan, digamos, en, en la ciudad de Buenos Aires a partir de los 70, con grandes emprendimientos en donde aparecen las autopistas, también como una de estas formas de construir una ciudad de Buenos Aires globalizada, inserta en el mundo, ¿no? y, y cómo eso también generó determinadas políticas de limpieza de la ciudad, que implicó, por ejemplo, el programa de erradicación de villas, claro. digamos, y otros programas. A, previamente a la dictadura estaba, se implementó, perdón, con la dictadura el congelamiento, se descongelaron los, los alquileres, alquileros. lo que generó una disparada de los precios, que básicamente fue una política de limpieza, sí. digamos, de los sectores que no pueden pagar un alquiler de la ciudad de Buenos Aires, pero que también desarrolló otro tipo de mercados, ¿no? uh -huh. que, que explotaron en los 90. Un mercado informal de acceso a la vivienda que pareciera. Un, un mercado eh, contenido, chiquito, y en realidad lo que estamos viendo eh, últimamente que es, es un mercado hiper extendido, que tiene lógicas de funcionamiento propias exactamente iguales que el mercado formal eh, de vivienda, y que el crecimiento de ese mercado informal lo que está visibilizando es fuertemente las restricciones del acceso que tiene el mercado formal claro. de vivienda. ¿no? Y bueno, y el Estado ahí está haciendo y lo que estamos viendo con las políticas de urbanización de villas es que está haciendo la vista gorda, digamos, y está encontró la manera de poder generar acumulación sobre esos tipos de mercados claro. informales ¿no? que es bien interesante como hago la vista gorda cuando necesito, lado, digamos, seguir acumulando tal cual, ¿no? tal cual. Eh, ahí también mencionás como, como grupo de resistencia que, que resisten de estas transformaciones aparecen movimientos sociales sí. más o menos organizados eh, qué son estos movimientos sociales y qué rol cumplen en el reclamo por el derecho a la vivienda. Mira, eh, específicamente para hacer un análisis más regional, los movimientos sociales a escala en América Latina digamos, sí. a escala regional es bien interesante el rol que han tenido los movimientos. Nosotros llamamos movimientos sociales eh, o movimientos sociales territorializados o socioterritoriales mm. digamos, para hablar que para dar cuenta de que tienen un anclaje en el, sí, en el territorio. Claro. Eh, es bien interesante el rol que tuvieron en el en el uso, en, en sí, como en, en el uso del derecho a la ciudad, digamos, para hacer el reclam, para reclamar sobre sus posibilidades. Antes de acceso. que Avances, me gustaría aclarar que en la constitución de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Menciona justamente el derecho a la ciudad como algo más un poquito más amplio que el derecho a la vivienda que conserva la Constitución, sí. ¿no? Más, sí, tal más, cual. más sí. de lo que venías hablando anteriormente. Sí, porque ahora te, te, si querés te, te cuento un poco también cómo surgió ese artículo, que uh -huh. es bien interesante porque fue redactado prácticamente de pun y letra de, las, de los movimientos sociales ah, de la bueno, ciudad de Buenos Aires. Ahí, justo vinculado. Y tiene una fuert, un fuerte anclaje lebreciano, digamos, de uh -huh. Henry Lefebvre, que es uno de los filósofos que desarrollaron más todo esto que tiene que ver con el desarrollo a la, a la vivienda el desarrollo a la ciudad no mm -hmm. el derecho a la ciudad sí. el, eh, que esa es interesante porque él plantea que el derecho a la ciudad no es simplemente el derecho a acceso a la ciudad sino lo que él, cuando hablamos de ciudad nos referimos a todas las todo lo que ofrece la ciudad no, mm -hmm. eh, no solamente la vivienda sino la vivienda en una perspectiva integral como venía hablando sí. recién. sino también digamos el tener acceso a poder recrear esa ciudad ¿no? y a diseñar esa ciudad, y es interesante porque ahí cuela digamos un concepto hacia el, al pasar, que es el de la participación social en la construcción de nuestras ciudades. ¿no? ¿Quiénes tienen derecho a participar en las decisiones que se toman vinculadas al desarrollo de nuestras ciudades? Uh -huh. ¿no? Entonces es interesante ahí ver, bueno, ¿quiénes son los decisores? ¿No? Y, y un poco la lo que interpela es a repensar, bueno, los sectores populares no pueden participar en las tomas de decisiones vinculadas a cómo qué tipo de ciudad quiero, digamos, el derecho a la ciudad un poco lo retoman digamos los movimientos sociales para reclamar, nosotros también somos los que para queremos formar parte, de formar parte de las decisiones de qué tipo de ciudad queremos, digamos. nosotros queremos el acceso a la vivienda, pero queremos también el acceso a recrear digamos, estas ciudades para construir otros tipos de, de ciudades posibles, digamos, uh -huh. ¿no? Que no es la hegemónica, digamos, la, la, la actual, la que existe, no es la única, hay otras posibilidades de, de ciudades posibles, ¿no? Uh -huh. Con Entonces, respecto... Sí, inter... perdón. No, sí, continúa, sí, continúa. No, volviendo a, esta, a tu pregunta, ¿no? de, la, de, de los movimientos sí. sociales, es bien interesante el desarrollo, digamos, la experiencia que tiene la ciudad de Buenos Aires vinculado a, a los movimientos eh, socioterritoriales. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, bueno, la dictadura militar, bueno, marcó un antes y un después, pero con la recuperación de la democracia y con todo el desarrollo urbano que, que se dio en, en, esos, en esos años fuerte repoblamiento de villas, uh -huh. fuerte proceso de tomas, una crisis habitacional, obviamente garrafal, en la ciudad de Buenos Aires, que impulsó el repoblamiento de villas, que es interesante ver ahí cómo de las 31 villas, la, la, la numeración de las villas de la ciudad tiene que ver con los números que le había asignado la dictadura, uh -huh. como de las 31 villas solo se, repobla, se repoblaron las del sur. En las del norte continuó, digamos, esa lógica de expulsión de villas, salvo en la 31, que, sí. que es una de las más históricas, tradicionales, de la ciudad de Buenos Aires. Cómo se da todo un proceso de tomas de viviendas, de inmuebles vacíos que, que, que había en la ciudad, con, una, con un eh, impacto muy fuerte en... Eh, en las trazas de las autopistas que había proyectado Cachiator, intendente de la Ciudad de Buenos Aires durante la dictadura, que se iban a construir, con proyectos que se interrumpieron, no se construyeron, sí. pero que quedaron, digamos, las trazas expropiadas, Separado. con todas esas viviendas expropiadas por parte del Estado, vacías, que en un proceso de crisis habitacional se, a no se reocuparon tal cual, mm. se reocuparon y generaron un nuevo problema, los problemas sí, de, sí, los, de los del de, 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 que... Ha sido objeto, digamos, de estudio también nuestro, el de la Exau-3, ¿no? Que es una, la autopista que iba a atravesar la ciudad de Buenos Aires, de Pompeya a, a Saavedra, por la mitad, digamos, de, sí. de la ciudad. Que, bueno, no se construyó, pero que, se, pero que empezó, digamos, la obra del norte al sur. Y hay todo una traza, un pedacito de esa traza que hoy es, un, encima quedó ubicada en la zona más cara de la ah. ciudad de Buenos Aires. Hoy es un, nueva, un nuevo problema, bueno, hoy estoy hablando después de 30 años, ¿no? sigue siendo un problema en, en la ciudad de Buenos Aires cómo resolver digamos, esa, esa problemática habitacional. También tenemos todo el problema de hoteles en la ciudad de Buenos Aires, eh, de hoteles, inquilinatos, con ventillos en sí. el barrio de la Boca, eh, que también son expresión digamos, de la crisis habitacional. Todas las personas en situación de calle, de que era una problemática hiper, hiper invisibilizada y que en estos días, como eh, sí, caro. Eh, un calor mediático digamos, importante por, por la cantidad de gente que vemos que está durmiendo en la calle. Todo ese, todo ese escenario en los, hacia fines de los 80 y hacia, hacia principios de los 90 generó un conjunto de organizaciones sociales eh, con un anclaje territorial muy fuerte que nació fundamentalmente en los reclamos de los conventillos de la boca, que gran parte de las organizaciones sociales vinculadas Social. al hábitat están fundamental radicaron digamos, salieron digamos sí. de la boca y de todo el proceso de, de hoteles digamos de la ciudad de Buenos Aires pero que se empezaron a organizar que empezaron digamos a plantear eh, digamos, sus demandas y que dio la particularidad que en el nosotros eh, en el 94 se sanciona una nueva constitución nacional que establece la autonomía de la ciudad de Buenos sí. Aires se empieza a eh, armar las mesas de trabajo para la formulación de la nueva constitución de la ciudad de Buenos Aires y encuentra ahí una, un consejo deliberante de la ciudad, muy desprestigiado, acusado de causas de corrupción, de todo tipo y color, bueno, lo que nos caracteriza, etcétera, etcétera, y empiezan a aparecer algunos actores políticos en ese momento que fueron claves porque vieron la posibilidad de incorporar a distintos sectores populares organizados en la articulación de sus demandas, en mesas de trabajo, en la que después se convirtió en la legislatura, para empezar a hablar sobre los distintos artículos que tenían que conformar, digamos, esa nueva Constitución. Uh -huh. El artículo 31 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires nace prácticamente de puño y letra de esas organizaciones, uh -huh. de los delegados de la Boca, del Movimiento de Ocupantes Inquilinos, del MOI, del MTL, eh, bueno, un montón de organizaciones, no me quiero olvidar de ninguna, de los pibes, Comedor <laughs> los Pibes, me estoy olvidando de miles, pero porque eran muchas, eh, hice mal empezar a nombrarla. Uh -huh. <risa> <Me> <risa> se quedó generalizando y <laughs> Claro. <risa> Eh, de un montón de organizaciones sociales, muchas, los delegados de la EXAU3, digamos, muchas que intervinieron en la sanción digamos, de, ese, de ese artículo, que después se convirtió en el artículo 31 de la Constitución. Pero que en, al, en paralelo a eso lograron consolidar mesas de trabajo en la nueva legislatura que sancionó esa constitución, en la nueva legislatura de la ciudad, eh, en la que se empezaron a trabajar las problemáticas puntuales de acceso al derecho a la ciudad. Y ahí se conformó, por ejemplo, una mesa de trabajo que logró la sanción con, con villeros de uh -huh. la ciudad, que logró la sanción de la ley 148 que establece la, la urbanización, eh, la erradicación la y, urbanización. y urbanización de todas las villas de la ciudad, se sancionó en el 98, una mesa de trabajo con los delegados de la Exau 3, de esta autopista uh -huh. que te contaba. Que iba a atravesar, que debería haber atravesado toda la, ciudad. A la ciudad, pero que quedó abandonada, se convirtió en un nuevo conflicto en la ciudad de Buenos Aires. Una mesa de trabajo específicamente para resolver. Esa situa digamos, situación particular de ellos. Esa situación, porque ya eh, el, el primer censo que se hizo de, de esa problemática en el 99, si no me equivoco, eh, ya daba cuenta de 10.000 familias en esa situación, mucho para sí. la ciudad de Buenos Aires. Sí. Una mesa de trabajo para. Eh, sancionar una ley de producción autogestionaria en la ciudad de Buenos Aires que fundamentalmente atendía a la problemática de los hotelados uh -huh. de la ciudad, pero que después, en el desarrollo de la política, claro, empezó tomando otras poblaciones, como por ejemplo eh, asambleas barriales del 2001. Esa, de ahí nace la ley 341, que es objeto de análisis digamos, en, en libro. este libro. Claro que genera un programa de autogestión de la vivienda que se sanciona en el, en el 2000. Entonces, pa, digamos, te, te voy a preguntar justamente por ese programa de, de autogestión para la vivienda. ¿En qué consistió, más o menos brevemente, en qué consistió y qué resultados obtuvo con respecto a las políticas tradicionales, de las políticas públicas tradicionales? Bien. La llave en man, la llamada llave Sí, en sí. sí acá sí, estamos sí, viendo sí. algunas imágenes. Sí, de, ahí están, de lo que fueron las... Las construcciones a partir de este programa. Sí, ¿no? esa es la cooperativa 27 de mayo, la que estaba antes, eh, que forma parte de, del programa de cooperativismo. Estas son llave en mano. Esta eh, es llave en mano. Esta es llave en mano, porque hay distintas, ahora, ahora les, voy a, les voy a contar, hay distintas, digamos, eh, generaciones de políticas habitacionales. Uh -huh. Voy a empezar por la última, para responder a tu pregunta, Dale. que es la del programa de, de autogestión. autogestión. El programa de autogestión nace en el 2000, uh -huh. ¿no? Es un programa... Que yo creo tiene una carga de innovación muy interesante eh, en el marco del desarrollo de las políticas habitacionales que se venían construyendo, que se venían diseñando, sí, digamos, sí, en, ese momento. en la ciudad de Buenos Aires y te diría escala país también. Es un, es un programa de créditos que en realidad lo que financia el crédito es la compra de un terreno la construcción del edificio y la contratación de un equipo técnico de profesionales conformados por un arquitecto, un trabajador social o, sociable, o sociólogo uh -huh. o alguien que acompañe el proceso de conformación de una cooperativa de vivienda, un abogado y un contador. Y lo que el programa digamos, estimula es que eh, personas organizadas en cooperativas de vivienda, en mutuales o bueno, en asociaciones civiles, digamos, se agrupan se agrupen, construyan digamos socialmente digamos, esa organización social y de manera colectiva a partir del ejercicio de la autogestión construyan su solución habitacional. ¿no? Mm. Eh, o sea, esta, estos, eh, estos grupos, estas eh, asociaciones mutuales participan en todo el proceso desde la decisión cual. hasta la, ejecu la ejecución y, cual. y son beneficiarios de esos créditos. Tal cual, sí, ellos, eh, el crédito no es un crédito que se da eh, todos juntos, sino es un crédito que se va dando de manera escalonada, en, en etapas, tal cual, en función al avance, digamos, del, del proyecto. Uh -huh. El proyecto, digamos, se inicia con la búsqueda del terreno. Eh, ellos tienen que buscar el terreno, gestionar la compra del terreno, comprarlo, eh, diseñar, digamos, con sus arquitectos, digamos, el proyecto arquitectónico que van a hacer, digamos, en, en ese terreno. Sí construirlo y habitarlo. Okay. ¿no? Eh, y en paralelo a todo ese proceso, tienen que ir construyendo socialmente la cooperativa. Uh -huh. eh, en la ciudad de Buenos Aires, el programa se empieza a implementar en el, en el 2000, en el 2001. Es interesante ver cómo la política, digamos, va avanzando también por etapas. ¿no? Básicamente, 2001, cris sí, crisis. crisis económica, se cae el país. <laughs> Básicamente eh, empieza el programa en esos años. Sí. Es interesante ver cómo los primeros años, hasta se anotaron cuando se abrió el programa, se anotaron 516 cooperativas, eh, eh, se inscribieron para poder acceder a una vivienda en la ciudad, lo que da cuenta de la magnitud de la crisis. Sí, sí, la problemática que... claro. Cooperativas que estaban conformadas algunas por ocho familias, pero otras como la más grande por 326 familias. Claro, y muchísimo. La variabilidad digamos, en esas 516 son miles, mm. son 326, digamos. Sí. ¿No? Eh, se anotaron, perdón, 516. Sí. En esas, de esas 516 eh, cooperativas que se inscribieron al programa, entre el 2001 y el 2006 lograron acceder al, al suelo en la ciudad de Buenos Aires, 110 cooperativas. Mm. Eh, que básicamente el acceso al suelo tuvo que ver un poco con el ciclo económico que nosotros estábamos transitando, depresión muy fuerte de los precios sí. del suelo. Y entonces fue posible a través de un crédito del Estado, digamos, que tampoco te da una maravilla, digamos. Sí, seguramente es un los crédito tiempos y los procesos local, también eran largos. Tal cual, tal cual. Entonces, eh, el contexto económico del momento habilitó, digamos, la, la mayor, los, todos los terrenos que se compraron fueron esos 110 mm. que se compraron entre el 2001, y, y en 2006 y después empiezan los procesos de obra que hay distintas instancias entre esas 110 digamos cooperativas que lograron tener terreno. terreno algunas 40 de esas 110 ya terminaron y están las familias viviendo digamos en esas en esas viviendas en esos uh -huh. edificios que son un poco eh, los que estábamos viendo estos por ejemplo sí. ¿No? este está en la boca este está en villorruza ese está en mataderos esto está en floresta eh, bueno, esa era en Palermo Hollywood. Esta es una de las más lindas, sí, cooperativos Payata. Eh, bueno, estas son algunas. Este está en La Boca. Eh, este está en pleno Congreso. Por lo que está diciendo, Moreno. también lo que tiene de bueno este programa es la localización de las construcciones. Bueno, eso fue uno de los hallazgos de, de la tesis de, de mi investigación, en realidad, sí, sí. que tiene que ver con que, evidentemente, cuando la gente elige dónde vivir, elige vivir donde vivía. Ah. ¿No? Y es llamativo de, después si, lo, si se llega a ver un mapa en donde están localizadas estos 110 terrenos y hay una fuerte concentración en la zona centro de la claro. ciudad, donde estaban los hoteles y donde están los conventillos. Sí, sí. No, no, ¿No? no perdieron su pertenencia no, al barrio. Tal cual. Y Y hay solamente dos cooperativas en la comuna 8, que es la, cooper, la comuna, acá está. <laughs> ¿Ves? Este es el centro de la ciudad sí. y hay una fuerte concentración de cooperativas, digamos, en esta zona. Allá en la zona norte, fundamentalmente, están las de la EXAU-3. Claro. Que pudieron acceder, digamos, a los terrenos y poder construir por autogestión. Hay otro grupo, digamos, en Matadero, pero si se fijan, la Comuna 8, que es esta de aquí abajo, que es en donde el Estado construye la vivienda social, solamente hay dos cooperativas de las claro. 110. Y que no es llamativo que sean de población de villas, de que esos lugares, ahí. que igual claro que siguen claro. eligiendo su barrio como lugar de localización de otro lado, sino que estaban ya instalados. Tal ahí. cual, tal cual. Ah. Hay una, la cooperativa 20, eh, 28 de junio, que está al frente de la villa 1114 y es de población de la villa, no, ¿no? que no se quiere ir de su barrio. ¿no? También tiene que ver un poquito el, la dimensión, digamos, de los complejos que están haciendo, ¿no? Porque tal obviamente, cual. si yo quiero construir un complejo habitacional de los llaves en mano, que es más grande, necesito más espacio también. Tal cual. Bueno, el Estado elige, digamos, la Comuna 8 fundamentalmente, porque, hay, porque había. Hay tierra, de, había tierras, claro. Ya no hay más, pero, <laughs> pero bueno, había tierras. ¿no? Y, y el Estado, para el estado cuando construye, construye viviendas en cantidad, 300, 200 viviendas. Eh, estos son como los más modernos, sí. pero construye eh, en cantidad. Y las cooperativas, hay cooperativas de 8 viviendas, como, como la de recién. Eh, estas son 12 viviendas sí. de 27 de mayo. Estas ya son llave en mano. Eh, eh, que necesitan, que, que a la hora de comprar, compran terrenos más chicos y que uh -huh. bueno, también configura, digamos, un complejo habitacional más chico. Sí, ¿no? e, e integrado al barrio también. Bueno, se iba va, la escala de construcción, las escalas, eh, habilitan otra forma de integración, digamos, a la ciudad, ¿no? Evita procesos de estigmatización social, evita eh, construcción de barreras simbólicas. Eh, mira, yo te voy a contar un, una anécdota que me pasó una vez en una de las cooperativas de, de Floresta, en un, en un barrio re lindo, en una zona re linda de, de, del barrio. Yo justo cuando llego a hacer la entrevista, estaban los cooperativistas sacando el gobierno de la ciudad cuando tiene una obra, tiene el cartel. There, sí. El cartel amarillo que dice, esta es una obra del gobierno de la ciudad, cooperativa tanto. Y estaban sacando el cartel. <laughs> Sí, o ese dentro. Digo, che, por qué estaban sacando el cartel? Dice, no, nosotros cuando el gobierno de la ciudad se va, nosotros sacamos el cartel, lo subimos arriba a la terraza donde los vecinos no lo vean, porque no vaya a ser cosas que se den cuenta que esto es una vivienda social. Claro, para el, para el resto de la gente que, tal cual, que, dice, que vive en esa claro, barra. Estaban evitando procesos de estigmatización por parte de sus vecinos. Dice. El edificio se pierde en la trama urbana. Es como, sí, no, no te das cuenta si que no es está una vivienda carteles, social si no está el cartel, tal cual. Uh -huh. ¿No? Entonces es interesante ahí ver cómo las familias también generan sus propias estrategias para evitar ser estigmatizados. Claro. ¿no? Claro. Y la política, hay políticas como, como este programa, que por eso yo lo, 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 lo estudié, analizar, digamos, sí. y lo analicé. Porque me parece que es una política que permite esas estrategias, ¿no? Uh -huh. Y no solamente permite estas estrategias, sino que también es interesante ver lo que me resultó como más interesante ver fue cómo eh, a partir de la, del involucramiento, de la participación, digamos de las familias a lo largo del desarrollo de toda la política lo que pudimos ver es una eficientización de los gastos del estado uh -huh. porque lo que vimos es que las familias están participando del proceso completo del desarrollo de sus viviendas entonces en el proceso de obra están controlando al centímetro o sea, las calidades constructivas de los materiales sí, están no, no controlando con gastos de más en... tal cual están ellos comprando los materiales que fue reinteresante ver las estrategias que inventaron para en un contexto infla hiperinflacionario inflacionario, o sea, mejor tratar de comprar, claro, con un crédito que no contempla de que tengan que ir al mercado a comprar materiales. Claro. ¿No? Entonces, cómo se asociaban entre distintas cooperativas para poder comprar en cantidad, entonces así conseguir una oferta, cómo eh, perseguir, digamos, sacar alguna tarjeta de crédito en algún banco que les permita, digamos, poder comprar en cuotas y así, ¿no? Como todas las distintas estrategias que fueron implementando y que pude descubrir, comparando costos de producción entre viviendas autogestionarias y viviendas de escala más chicas, que sean comparables a las viviendas eh, por autogestión, que construyó el Estado. De manera llave en mano, digamos, por grandes, las empresas constructoras a las que el sí. Estado está acostumbrado a trabajar, las cooperativas ahorraron un 40%. O sea que todos nosotros nos ahorramos un 40% claro. porque es gasto público. Sí, sí, tal cual. Bueno, en realidad es inversión pública, ¿no? Entonces están ahorrando un 40% y están construyendo viviendas insertadas en la trama urbana, lo que nosotros decimos con acceso a la belleza, porque son lindas. <laughs> ¿No? Como son... Sí, sí, ahí salía la, 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 la de ladillitos a la vista. Hay en un parque, me quisiera mover, me <laughs> mudar, nos quisiéramos mudar en esas viviendas, porque es mucho más linda que mi casa. Eh, no, como, Son bellas, son lindas. Entonces ahí hay una eficientización también del no, Estado. No obstante ello, si vos ves, digamos, el, la ejecución de la política a lo largo del tiempo, fue una política que fue financiada, digamos. En la actualidad el programa solamente está terminando con, eh, con con lo que está digamos no se compró sí, hay 400 300 no, no sé si y pico 300 y y picos de, de cooperativas que todavía después de 20 años están esperando poder acceder a la tierra no eh, hay eh, muchas cooperativas eh, que están todavía 50 y pico de cooperativas que están todavía eh, luchando con colchonazos llaverazos de todo en el instituto de la vivienda de la ciudad para que el gobierno les baje la partida presupuestaria para poder avanzar con sus obras. Lo que fue interesante ver fue cómo cada gestión de gobierno, desde el 2000 hasta el 2015, que hice el análisis, pero lo sigo sí. viendo hoy, hasta el 2019, cada gestión de gobierno hizo, digamos, una lectura específica del programa de juego, y fue cambiando las reglas del juego. Y eso implicó que, por ejemplo, una gestión que duró tres años en el 2007, eh, dos años, de 2007 a 2009, que no estaba de acuerdo con la, con la autogestión, cortó el financiamiento eh, del programa y todas las obras se paralizaron. Claro. Y eso implica para las cooperativas, estamos hablando de familias, digamos, cooperativas que vienen de situaciones de emergencia habitacional, eh, eh, que quizás no tienen el sostenimiento, no, que quizás no, no tienen el sostenimiento Nada. económico para poder soportar una obra dos años. Eh, que estuvo parada, digamos, sus obras. Las empresas que tenían, algunas contrataron empresas, porque eso es lo que te habilita, digamos, la autogestión, que vos tomás las, las, como cooperativa, tomás las decisiones de cómo querés construir tu vivienda. Y eso fue la variabilidad que me encontré en el programa, que yo eh, al principio cuando empecé no, 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 no bajaba, digamos, esa variabilidad. Hay algunas cooperativas que eligieron desarrollar sus procesos de manera, digamos, específicamente autogestionaria, construyendo ellos sus propias cooperativas de trabajo y formando ellos a sus propios trabajadores y construyendo ellos de manera eh, por autoproducción o por eh, ayuda mutua o distintos procesos de obra. Eh, construyeron ellos sus viviendas de una manera estrictamente autogestionaria, en el sentido más clásico de la autogestión, pero hay otras cooperativas que decidieron hacerlo al mejor estilo llave en mano. Ah. En el uso de esa posibilidad autogestionaria. Okay. Ellos recibían los fondos del Estado, contrataron una pequeña empresa constructora que le interese, digamos, construir 8, 10, 12 viviendas. Eh, y así como venían los fondos, se los transferían a la empresa y la empresa construía. Y cuando estaba terminada la vivienda, le entregaban la llave. Entonces, Pero, el programa, como que te habilita esas variabilidades. Sí, sí, que vaya cambiando. Tal cual. Forma. Pasó de todo también ahí en el medio. ¿no? Está bien. Eh. Bueno, para ir finalizando. Nos gustó muchísimo el agradecimiento que haces en tu trabajo. Eh, es notable cómo pasás de un texto emotivo a la rigurosidad investigativa. Por eso quiero aprovechar para pedirte si le puedes contar a los chicos y chicas que están pensando en elegir una carrera qué te motivó vos a elegir la tuya y a sostenerla en el tiempo hasta llegar al doctorado. Bueno, fue un proceso, digamos, fue un proceso complicado <laughs> en mi caso. Bueno, pero porque igual creo que elegir una carrera es complejo, la de por, sí. por sí, tal cual. Eh, y además porque el, la, la verdad, bueno, mi realidad es que salís del colegio secundario muy perdido a veces. Hay, hay algunos que salen como muy definidos, pero la gran mayoría salen como muy perdidos. Ese fue mi caso, yo la verdad que salí como ah, perdida. muy perdida. Eh, mi hermano es arquitecto, eh, entonces yo ahí encontraba, digamos, algo que me interesaba, pero además yo venía como muy afectada por una situación familiar, de problemas de acceso a la vivienda. Mm. Eh, Estamos hablando de fines de los 90, 98, eh, crisis económica de por medio. Mi familia fundida, digamos, en. Uh -huh. Mis viejos son artesanos, mis, mis padres son artesanos, habían fundido su, su taller de la y sí, pantalla, teníamos la casa hipotecada. Yo venía como muy afectada por esa problemática sí, sí. habitacional. Mi hermano arquitecto dije: Acá tengo solucionado, me meto en arquitectura. Cuando llegué a dibujo, me quería morir, me fui de arquitectura pasé a canto, después pasé a abogacía, después pasé a ciencias políticas hasta ah, que te llegué te a sociología. Hice un, un tour. Claro, hice un tour por muchas carreras. Cuando llegué a sociología me encontré con una, con una materia que era muy interesante. En ese momento también yo estaba, por, por mi realidad, digamos, familiar, estaba buscando consejos, asesoramientos y llegué al movimiento de ocupantes inquilinos, que es eh, uno de los movimientos de hotelados, digamos, okay. de, de la ciudad de Buenos Aires para pedir asesoramiento. Eh, me enteré que eh, una de las referentes del movimiento era docente de la facultad, me inscribí en su materia y fue al final Carla Rodríguez, que fue, es como mi, mi mentora, mi maestra, eh, con quien hice todo mi, mi, mi desarrollo, digamos, como profesional, como investigadora, y, y así hice, digamos, mi carrera, pero fue como un proceso, una búsqueda. Eh, larga, al final volví eh, a, a mi interés inicial, aquel que me impulsó digamos, en la arquitectura, pero evidentemente no era la arquitectura, era desde esta perspectiva, desde otra arista, ¿no? ¿no? tal cual. Eh, así que se fue un poco el recorrido eh, a, a los estudiantes, estudiantes estudiantas, digamos, de, eh, que están digamos, en, ese, en esa búsqueda, es una búsqueda, ¿no? ¿no? Eh, en la que hay que prestar mucha atención digamos, a los intereses de uno, a los gustos de uno. Eh, ese, eh, ese yo específicamente como elegí hacer la carrera de ingreso a, a CONICET es una carrera muy ardua en la que tuve que dedicarle muchos Murata. muchos años muchas horas digamos a la lectura a, al trabajo de campo a la investigación en donde bueno entre las exigencias del ingreso como investigadora del CONICET estaba el hacer un profesorado una maestría un doctorado eh, es mucho tiempo, entonces uno un poco tiene que enamorarse sí. ¿no? de, de, de lo que estudiabas, de lo que trabajas. Eh, entonces, esa fue más que nada mi, mi experiencia. Está bien, bueno, nos quedaron muchísimas cosas <laughs> por fuera, <laughs> así que te comprometo a bueno, volver. Gracias. Así podemos hablar un poquito del aporte metodológico de tu, de tu investigación, si te parece bien. Dale, perfecto. la bueno, invitación. Esto ha sido todo por hoy. Los saludo y nos vemos en el próximo Isel TV. Hasta luego. Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada cinco parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron de Liesel más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes, acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana, emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día, aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se repiensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ISEL sabemos que estudiar da trabajo.